Mi nombre es Elvira Conde y formo parte de la organización de este evento. Desde aquí quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella y, más concretamente, a María de los Ángeles Muñoz por apostar por esta iniciativa pionera en España, por apostar por la sanidad en Marbella, por apostar por la salud, por apostar por el bienestar de todos los ciudadanos. De igual forma, agradecer. A Lisando Vietes, a Buenaventura del Charco, a Enrique, a todos los ponentes que estáis aquí hoy con nosotros y, en definitiva, a todos los asistentes, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Espero que disfrutéis mucho y paséis una buena mañana, amena, completa y distendida. Y sin más, pues. Tiene la palabra la excelentísima alcaldesa, doña María Ángeles Muñoz. Gracias, y bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias a todos y bienvenidos a, a esta nueva edición, contando además eh, con una persona con la que la delegación tiene muchísimo. Mucho en común y yo creo que un gran apoyo como es eh, Buenaventura del Charco. Para nosotros este tercer Congreso de Bienestar y Salud es gracias no solamente a la apuesta personal tuya, sino también a que ha sido capaz de, de incitar y dar a conocer aspectos de la salud tan necesarios. Antes de la pandemia empezamos con esta iniciativa y ahora más que nunca era necesaria. Y yo por eso te quiero agradecer eh, Buenaventura que hayas eh, nuevamente traído a grandes ponentes y que por lo tanto en esta edición y además eh, superando el coronavirus qué mejor, ¿no? que en estos momentos el que podamos saber qué herramientas tenemos que usar, en fin, cuáles son las circunstancias en torno a esta pandemia, cómo tenemos que afrontarlo, el que hayas podido convencer y traer a nuestra ciudad tampoco es difícil, porque mira el día que tenemos. Pero contar con grandes ponentes, como os decía, con Boticaria García, que todo un honor tenerla aquí, aunque yo sé que ella es eh, también ha sido a Marbella, por lo tanto nos encanta que pudiera compartir con nosotros esta mañana. Guapaloma Quintana, Estefanía Blanco, Javier de Teresa, y también a dos médicos. Eh, prestigiosos que van a dar también su punto de vista después de esta pandemia, como es el doctor Darío Acuña o Alfonso Galán. Bueno, como os decía, para nosotros y como ayuntamiento, esta pandemia también ha sido un reto. Un reto porque eh, significaba que algo absolutamente desconocido como era en este caso esa pandemia mundial, donde en muy poco tiempo tuvimos que hacer un gran esfuerzo de cambio radical en la manera de gestionar, el invertir absolutamente todas las prioridades y el dar a una delegación que, dentro del ámbito municipal, no tenía muchas competencias, como en la delegación de sanidad. Aquí tengo a mi compañero, a Quique Flores, a Enrique Flores, que es el concejal de Sanidad, y él sabe eh, que, aparte de otras delegaciones que él lleva, precisamente la competencia dentro de ámbito municipal que tiene un ayuntamiento pues eh, no es nada comparable con la que se tiene dentro del ámbito autonómico o incluso dentro del ámbito estatal. ...pero dadas las circunstancias de esta pandemia... ...yo creo que él, todo el equipo... ...y desde luego con el apoyo absolutamente indiscutible... ...de Lisandro como director general de la Aérea, ...pues entendimos que había que ponerse... Eh, ...al frente de una situación... ...entendiendo que para nosotros lo prioritario... ...como decía, el urgente era dar seguridad, tranquilidad... ...y sobre todo actuar en prevención... ...dentro del ámbito municipal... ...y por poneros algunos ejemplos... ...una delegación... Eh, la de sanidad multiplicó eh, por el 700% su presupuesto. Eh, nos dedicamos a la desinfección como arma importante dentro de la prevención de coronavirus, con esas 6.500 desinfecciones en sedes judiciales, a automóviles, a taxistas, a colectivos, a farmacias, a centros de salud, a residencias. Entendimos que había que seguir apostando por la prevención y fuimos uno de los ayuntamientos pioneros en la adquisición de test. Acordaros cuando cuando todavía era absolutamente inviable y había tanta escasez de test, este ayuntamiento se puso en contacto con todas las eh, suministradoras, fuimos capaces de tener esos 10.000 test que permitió ir a las residencias de mayores, ir a los centros de mayores, eh, a la población más vulnerable para poder efectivamente tener ese test de antígeno que supusiera que en un momento determinado pudiéramos tener la capacidad de anticipación y por lo tanto en, en la medida en lo que era necesario, pues ...ponernos a disposición, en este caso de la Junta de Andalucía y en coordinación con ellos, para que el aislamiento fuera efectivo... Pues ...con la unidad, una unidad específica creada por Protección Civil y por la Policía Local. Hicimos también una entrega masiva de eh, elementos como mascarillas, geles, un millón... De eh, elementos sanitarios, de productos sanitarios, precisamente para prevenir en un momento determinado el que se pudiera propaga propagar en una ciudad, además, como Marbella, que, como sabéis, por la particularidad que tiene, pues seguía teniendo eh, un número importante de ciudadanos que venían de, otras, de otros países, con una población muy superior incluso a la censada, con unas circunstancias muy adversas. Pero creo que, entre todos, lo hicimos posible. No solamente en esa fase, sino también cuando pudimos eh, tener la vacuna a disposición de todos, haciendo dos grandes centros de vacunación, en este Palacio de Congresos, en la Carpa de San Pedro, lo cual ha supuesto pues un gran éxito en cuanto a el número de vacunados y por lo tanto el frenazo que eso supuso para, para posibles contagios. Bueno, como os decía, para nosotros el tema del coronavirus ha sido. Es, y tendrá que seguir siendo, desgraciadamente, por los datos que tenemos, una absoluta prioridad, pero también entendemos que no solamente hay que actuar en prevención, no solamente hay que actuar en vacunación, sino también hay que actuar dando, como en este caso va a hacer este Congreso, dando esos consejos, esas herramientas que nos permitan superarlo de la mejor manera posible. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano de los grandes profesionales? dedicado además y destinado a vosotros como representantes de la ciudadanía, eh, también profesionales o muchos a título personal, a título individual, que entendéis eh, que hace falta contar con esos consejos que en la mañana de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar. Así que yo le quiero volver a dar las gracias a los ponentes, a vosotros asistentes. A nuestros compañeros de la delegación y de manera muy especial, con cariño además, eh, porque son muchos años los que lo conozco, y con admiración eh, por la forma que tiene de transmitir, querido Buenaventura. Enhorabuena, para nosotros es un orgullo tenerte y contar eh, como un aliado en esta delegación y con este ayuntamiento, y absolutamente convencida de que será todo un éxito. Enhorabuena a todos. Bueno, antes de, de empezar con mi ponencia propiamente dicha, bueno pues daros las gracias a, a todos, eh, no solo por, por venir hoy aquí, sino porque bueno veo muchos rostros conocidos y no solo de gente con la que me voy de cervezas, que algunos también hay, sino también veo mucha gente conocida, bueno pues de, de que venís a las diferentes charlas, de que venís a las diferentes actividades. Y bueno, daros gracias el, el apoyo, ¿no? Gracias también a, a la alcaldesa, a, a Enrique, a Lisandro, a Elvira, bueno, por, por seguir apoyando esto que, que cuando se lo plantea al Ayuntamiento, pues era algo que nunca habíamos hecho en España, ¿no? Nunca se había hecho un congreso de, de promoción de la salud abierto al público en general. Y venía un poco de esto. En mi etapa de profesor universitario, eh, yo siempre tenía la sensación de que. El problema que teníamos era que hacíamos muchos congresos, pero hacíamos muchos congresos para los profesionales, para los médicos, para los psicólogos, para los fisioterapeutas, para los nutricionistas, pero no estábamos haciendo eh, congresos y formatos atractivos que no pareciera que un documental de la dos, de esos que te pones para echarte la siesta para transmitirle a la gente, bueno, pues eh, congresos y ideas de salud y de bienestar. Y bueno, muchas gracias por, por apoyar la iniciativa y bueno, espero que esto salga bonito y que luego vayáis contentos. Ahora ya sí empiezo con, con mi ponencia propiamente dicha. Vale, eh, bueno, este año lo hemos tenido que adaptar. Eh, creo que nos hemos tenido que adaptar todos, hemos adaptado el Congreso, la idea era, era no parar. Y, y bueno, de pronto. Eh, durante esta época eh, eh, creo que he padecido el, el virus desde diferentes sitios. Eh, lo he visto en el contexto hospitalario, cuando hacíamos talleres de prevención eh, para manejo del estrés y de la situación límite que estaban enfrentando los médicos, que han sido los que han estado en primera línea enfrentándose con la muerte y peleando con el virus. Lo he visto también como sanitario en mis pacientes a los que, bueno, pues aunque fuese a través de la videollamada, que si vosotros habéis acabado hartos de Skype y de Zoom, imaginaos yo que me tiraba todos los días hablando 8 o 10 horas con personas, acababa de pantallica muy muerto, eh, bueno, ahí he visto el, el, lo, lo que pasaban y luego, lógicamente, eh, también lo he vivido como persona. Yo fui el primero que, que padecí el, el coronavirus y que, y que tuve que estar en cuarentena, pero... Pero bueno, todo esto es, no es tanto daros una serie de, de datos científicos o de teorías como hago otras veces, sino que lo que quiero es más compartir con vosotros mis reflexiones, ¿vale? ¿Qué es lo que yo he aprendido del coronavirus o qué es lo que me ha demostrado a mí de cómo funcionamos las personas? Y bueno, estas son mis ideas de hoy al respecto. Espero no aburriros. Mira, al principio lo que ocurrió fue esto. Lo que ocurrió fue que bueno que era algo como lejano, ¿no? De pronto nos aprendimos el nombre de una ciudad rarísima que, que, que se llama Wuhan. Y, y bueno, pero parecía un poco como que a nosotros no nos iba a tocar, ¿no? Que no nos iba a tocar porque esto era algo que, que estaba ocurriendo lejos, que bueno, que se hablaba, pero como tantas otras veces, que oímos hablar de la malaria o que oímos hablar de que hay una guerra en no sé qué otro lado. Y esto me parece que, que fue algo que nos rompió, porque nosotros teníamos la sensación de que los países del primer mundo, de que en los países occidentales éramos invulnerables. O sea, las desgracias aquí no pasaban. Aquí pasamos la Segunda Guerra Mundial y desde entonces nosotros no teníamos problemas. Y de pronto vino el virus y creo que, que el virus nos hizo tomar conciencia de nuestra propia fragilidad. Creo que el virus nos hizo dar cuenta de que, de que no somos invulnerables, como vamos a ver después. Y entonces, bueno, nos encierran en casa y de pronto empiezan a darnos tasas de incidencia números de muertos incidencia acumulada y lógicamente eh, empezamos a asustarnos empezamos a, a tener miedo ¿no? y entonces cuando, cuando esto ocurre eh, bueno pues yo empiezo a, a leer y ver qué está pasando y entonces hay un momento en el que en el que Catered, la, la directora de Esteban Catered, la directora de, de salud mental de la organización mundial de la salud de pronto presenta un informe que es el, el informe PsyCovid, ¿vale? Y dice que mientras que se está dando la epidemia del COVID, se está dando a la vez una epidemia de problemas de salud mental. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, solo en España pasamos a aumentar en un 300% ¿vale? el número de gente con ansiedad y depresión, llegando a tener afectada al 35% de la población española. Que es una barbaridad cuando normalmente tenemos un 8-9%, ¿vale? Y entonces. Bueno, de entrada, claro, a, a mí como profesional de la salud mental esto me, me impresionó, pero bueno, si yo me paraba a pensarlo tenía lógica, ¿no? O sea, es decir, tenía lógica que si estábamos viviendo una pandemia estuviésemos mal, ¿no? Tenía lógica que la gente que se le ha muerto un familiar tenga una depresión, y más encima con los entierros que hemos tenido, ¿no? Esos entierros en los que no podían asistir gente en los que recuerdo a una paciente y, y se me parte el puto corazón que, que se le murió su marido y sus hijos estaban en otra autonomía y tuvo que enterrar a su marido solo y nadie la acompañó porque tuvo que estar encerrada en la casa y solamente hablaba con personas como conmigo por videollamada y, y bueno, y ahí entiendes que, que la gente esté mal, ahí entiendes que todo esto esté ocurriendo y que, y que las personas tengan mucho pánico. También es verdad que además... El virus no solamente tiene esos efectos directos de las muertes, sino que generó un montón de efectos indirectos que también afecta a la salud mental. Pues eso, funeral, eh, tener fallecimientos en los que no sientes el apoyo de tus familiares, que es de lo que tiramos normalmente, el miedo que creo que hemos tenido todos, especialmente en Marbella, que es una ciudad turística, con qué iba a pasar con los puestos de trabajo, qué iba a pasar con la hostelería, y entonces hasta esa parte, bueno, pues todo tiene relativo sentido. Sin embargo a mí había algo que no me cuadraba de todo esto. A mí había algo que no me cuadraba de todo esto y entonces yo empecé a, a darle vuelta, a intentar entender qué era lo que estaba pasando. Porque, claro, yo entiendo que al que se le ha muerto un familiar esté muy mal. Yo entiendo que el que esté eh, con mucho miedo de perder el trabajo esté muy mal. Joder, pero que aumenten las tasas de enfermedad mental un 300%, porque además estamos hablando de que esto ocurrió. No cuando llevábamos seis meses con el COVID, ocurrió cuando llevábamos 15 días de confinamiento. Y hombre, yo entiendo que el confinamiento no ha sido lo más divertido del mundo, pero no estábamos en una trinchera. Yo no sé vosotros, pues yo estaba en mi casa con una mantica, viendo Netflix y pidiendo comida a domicilio. Entenderme, claro que estaba asustado, claro que era una situación complicada, pero no era algo que justificase... Ese pico de malestar que estaba viendo en la salud mental. Entonces, para mí la pregunta es: ¿hemos estado mal y todo ese malestar viene del COVID? ¿O el COVID y el encierro lo único que hizo fue evidenciar cómo nos relacionamos las personas con el dolor? Mirad, yo lo que creo que ocurrió simple y llanamente es que las personas somos expertas en tener la cabeza ocupada. Somos expertos en vivir en piloto automático, porque no queremos ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas, porque nos da mucho miedo, nos da mucho miedo ver cómo nos sentimos y ver que estamos tristes, que estamos enfadados, nos da mucho miedo pensar. Y claro, en el día a día tenemos distracciones, tenemos las redes sociales, te vas de cervezas, te das un paseico por el paseo marítimo que se está más a gusto que el copón. Hay que llevar a los niños al colegio, no sé qué, del trabajo, de la factura de la luz. Y todo eso hace que tú vivas en piloto automático y que no tengas que pensar en lo que está pasando en tu vida. Pero claro, de pronto llega el COVID, nos encierran a todos y nos quitan la puta cortina de humo. Y empiezan a aparecer preguntas incómodas. Y empiezan a aparecer preguntas incómodas como, oye, ¿por qué a pesar de que estoy rodeado de gente y sé que tengo amigos y familiares, yo me siento solo y incomprendido? ¿Estoy bien con mi pareja? Oye, esto que yo me dedico es lo que yo me quería dedicar. Me gusta la vida que llevo. De pronto te encierran en una casa con un niño de 15 años y te das cuenta que no lo conoces. Y entonces eso es lo que yo creo que provocó el malestar. Que quitarnos esa cortina de humo empezó a hacer que nos hiciésemos preguntas muy incómodas. Empezó a hacer que nos diésemos cuenta de los abandonados que nos tenemos por dentro. Mirad, como dice... El filósofo existencialista Jean Paul Sartre él plantea que el problema que tiene el ser humano hoy en día es que es incapaz de estar solo en una habitación sin hacer nada. Y en verdad somos absolutamente incapaces. Tenemos una sociedad que hemos construido con un único fin, que es tener todo el día la cabeza ocupada. Estamos todo el día sin parar. Y estamos siempre haciendo algo que nos distraiga. Cuando paramos, ¿qué es lo que hacemos? Ya hay que esperar una cola. Sacas el móvil... Y empiezas a mirar redes. Nos da pánico ver lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Y eso fue lo que realmente evidenció el coronavirus. La mayoría de estos problemas, cuando yo luego hablaba con mis pacientes y muchos me decían, mira es que estoy agobiado con el virus y tal y cual, las conversaciones sobre el virus duraban diez minutos. El resto del tiempo hablábamos de sus miedos, el resto del tiempo hablábamos de lo que no va bien en sus vidas, el resto del tiempo hablábamos de su sensación de soledad y de falta de valía personal. Hay una parte del, del malestar que ha venido del virus, pero hay una parte muy importante que no ha venido del, del virus, que ha venido de algo tan sencillo y, y tan claro, ¿vale? Como que nos han hecho empezar a mirarnos. Y no sabemos relacionarnos con el dolor. Mirad, lo, lo, lo primero que nos ha dejado esto claro es que, aunque nosotros creemos que tenemos un nivel razonable de control sobre lo que pasa en nuestra vida, no tenemos el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Simplemente jugamos a crearnos una fantasía de que tenemos el control de lo que pasa en nuestra vida. Pero cuando de pronto llega algo como este virus, nos da una lección muy clara del poco control que tenemos. Y entonces lo que nos ocurre es que empezamos a ponernos muy nerviosos. Empezamos a ponernos muy nerviosos, bueno, en parte porque es lógico, ¿vale? Pero sobre todo lo que empezamos a ver es que como no tenemos el control de nuestra vida, hay una parte de nuestra mente que lo que intenta todo el rato es compensar. Como no tengo el control de lo que está pasando con la enfermedad y además empiezo a darme cuenta de que hay un montón de cosas en mi vida que no las controlo porque en el día a día juego a no mirarlas, Empiezo a, darme, me, me, empiezo a tener una sensación de descontrol que es muy incómoda y mi cerebro lo que quiere es compensar eso. Mi cerebro ve que el descontrol es malo y entonces mi cerebro lo que le ocurre es que se vuelve un puto yonky del control y quiere control. Entonces, cada vez que yo desinfecto todo, cada vez que yo me agobio y me obsesiono con un problema, eso me calma porque me crea una sensación de control. Y entonces, como es agradable... Mi cerebro busca otra dosis cada vez que siento que no tengo el control. Con esto, lógicamente, no estoy diciendo que no tengamos que tener cuidado, que no tengamos que cuidar las medidas, que no tengamos que hacer una serie de cosas. Simplemente lo que estoy diciendo, en todos esos casos que habréis visto de personas obsesionadas, de personas que se bañaban en lejía, de personas que, que había un punto de cómo vivían todo esto, que era irracional, que respondía a esto que respondía a que como no tienen el control de determinado tipo de cosas, intentan compensar, porque eso les da un pequeño chute, una pequeña dosis de control, y en ese momento se calma. Sin embargo, lo que tenemos visto es que la única manera de que no nos desborde esto, porque mirá, si tú intentas reprimir los pensamientos, si tú intentas reprimir las emociones y no estar triste, no sentir angustia, no sentir miedo, no sentir rabia, que si os paráis a pensarlo es lo normal, joder, porque estábamos en una pandemia, no estábamos en Marinador, ciudad de vacaciones, ¿vale? Es que como el agua, el agua se abre camino, como por algún lado tiene que salir, se convierte en obsesiones, se convierte en preocupaciones irracionales, se convierte en todos esos miedos que tanta gente ha experimentado. Entonces, el mejor remedio, el mejor ansiolítico, el mejor fármaco antiobsesivo, para no estar todo el día dándole vueltas a lo que ocurre, es aceptar la propia vulnerabilidad. Es asumir que no tenemos el control. Es aceptar que somos vulnerables y permitirnos llorar y no reprimir esos sentimientos, permitirnos enfadarnos, permitirnos tener ansiedad y compartir esos sentimientos con otras personas. Ese, sin lugar a dudas, es el mejor ansiolítico. Bueno, los que me conocéis, pues sabéis que no soy muy fan del pensamiento positivo. ¿Vale? Y aquí de nuevo volvió a salir el problema de la positividad. Y claro, mucha gente dirá, no hombre, la positividad es algo bueno. Estábamos pasando por, por algo muy malo. Y bueno, puede parecer así a simple vista, pero yo creo que en el fondo el gran problema que tenemos las personas es que continuamente le tenemos miedo al dolor. Le tenemos tanto miedo al dolor que no queremos aceptar las cosas como son. Llevamos tanto tiempo huyendo con esta sociedad que decía Sartre, con el consumismo, con las redes, con la búsqueda de los pequeños placeres, que nos creemos que no vamos a ser capaces de estar tristes, que no vamos a ser capaces de manejar la ansiedad. Pero en el fondo las personas somos mucho más duras. Yo no soy un cenizo, yo simplemente lo que creo es que cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es mirar el problema. Porque mirar, esto que llaman el pensamiento positivo y que te dice que mires el, el lado bueno de las cosas, mirar el lado bueno no va a hacer que las cosas malas desaparezcan. No va a hacer que las cosas malas se arreglen. No, no, todo lo contrario. Tienes que mirar el lado malo. Tienes que mirar el lado malo porque las personas no tenemos el control de qué es lo que ocurre ni de cómo nos sentimos con lo que ocurre. Pero sí tenemos la capacidad de una cosa, que es decidir cómo queremos afrontar esto. Y para poder afrontar algo... Tienes que entenderlo y conocerlo. Y para entender y conocer algo, solo puedes hacerlo si lo miras. ¿Cómo resuelves un problema que no miras? Porque estás siendo positivo y super guay, y vivo en la calle de la piruleta y me monto en mi arco iris y me dedico a ver las cosas. Además, hay algo en esto que me parece que, que era ridículo, porque me parece que en una pandemia, me parece que con el miedo que teníamos todos, lo normal es estar muerto de miedo. Lo normal es estar triste, lo normal es echar de menos a la familia, lo normal es estar indignado con cómo se han manejado muchas de estas cosas. Y querer que estés en tu casa alegre y feliz y que lo único que te apetezca sea salir a aplaudir y no estés mal, joder, pues es irracional o de puto psicópata. Y mirad, con la que estaba cayendo en este país, que es que no han caído poco, ¿eh? que tenemos 87.000 muertos encima de la mesa. Lo que nos hacían eran ponernos vídeos de médicos bailando. O sea, ¿de verdad tenemos 87.000 muertos? ¿De verdad la gente, como esta paciente que os decía, está viendo cómo se muere su marido y está sola en una casa llorando sin que sus hijos le puedan dar un jodido abrazo y tú me pones médicos bailando? Pero ¿qué falta de empatía es esa? ¿Qué falta de respeto? Hemos llegado a tal punto a que le tenemos tanto miedo al malestar que nos creemos que no somos capaces de asumir la realidad tal y como es y que parece que tenemos que estar todo el rato con una sonrisa estúpida, forzada en la cara. Hoy vienen compañeros míos que son médicos, y por ejemplo con el doctor de Teresa, que hablábamos mucho él y yo en esta época, y él me hablaba del miedo. Él me hablaba del miedo de enfrentarse a la muerte todos los días, pensar que se podía contagiar, llegar a su casa, de ver a la gente morirse en la UCI. Y no poder darle un abrazo a su padre por miedo a contagiarlo. Pero lo que nos ponían eran los médicos bailando. ¿Qué pasa? Que somos niños de cinco años. ¿Qué pasa? Que no podemos afrontar la realidad. Y ese es el problema. El problema es que parece que no podemos aceptar la cruda realidad. Cuando empezó la pandemia, lo que teníamos era que nos decían: bueno, esto no va a ser grave. Tres o cuatro casos como mucho. Y ese fue el problema. Por qué? Porque cuando somos positivos, cuando le quitamos hierro al asunto y lo relativizamos, que parece que es muy bueno, no estamos asumiendo la realidad de lo que hay. Y si tú no entiendes la realidad de algo, no puedes afrontarlo y cambiarlo. Yo no soy un cenizo. Yo no digo, mira lo malo y sé un victimista y esté compadeciéndote. Yo, lo único que digo es que para solucionar un problema tienes que aceptar que hay un problema y para aceptar un problema tienes que entenderlo y solo entiendes algo mirándolo, mirándolo mucho y dándole muchas vueltas. Llevan tanto tiempo sobreprotegiéndonos y nosotros lo hacemos mirando tanto el dolor que nos creemos que no somos capaces de enfrentar la realidad. Y sin embargo, esto no es cierto, porque mirar, mirar lo que hemos sido capaces de hacer. Hemos sido capaces de encerrarnos, hemos sido capaces de cambiar nuestras vidas, hemos sido capaces de aprender a tener seguridad. Personas mayores han aprendido a utilizar nuevas tecnologías para poder seguir en contacto con la gente. Pero todo eso solo ocurre cuando lo aceptas. Aceptar la realidad de las cosas, permitirnos sentir el dolor emocional, es lo único que nos mueva al cambio. Mirar, las personas tenemos... Una capacidad natural de aceptar la realidad. ¿Vale? Porque lo que tenemos que entender es que, vuelvo a esta idea de que no nos traten como niños, ¿eh? el coraje no es no tener miedo. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? ¿Quién no tiene miedo a contagiar a un familiar? ¿Quién no tiene miedo a perder su puesto de trabajo? Todos tenemos miedo. Eso es normal, es humano y creo que tenemos que normalizarlo. Creo que tenemos que decirle a las personas que no pasa nada. Pero la valentía no es la ausencia de miedo. Eso es una idea del miedo infantil. Superman, que no tiene miedo. Los médicos que hemos visto antes, ¿creéis que no tenían miedo? Joder, si eran médicos, y ellos entendían muchísimo mejor que cualquiera de nosotros la gravedad del problema. Pero la valentía es hacerlo con miedo. La valentía es saber que da miedo, pero que yo aún así lo voy a mirar y me voy a enfrentar a ello, porque es lo que quiero hacer. Porque a mí me importa lo que está pasando. La confianza y la seguridad en nosotros mismos se forja con una cosa. Viene de una materia prima. Es el fruto de una planta. Y esa planta es el compromiso. Cuando estamos comprometidos con algo, cuando algo realmente nos importa, somos capaces de enfrentarlo. Y mirad, yo lo estoy diciendo con el coronavirus, pero creo que todo esto aunque lo estamos hablando a través del coronavirus, son lecciones para la vida. ¿Cuántas veces empezamos a decir, no, bueno, yo en verdad con mi mujer no estoy tan mal? No, bueno, yo en realidad este trabajo, pues es verdad que estoy amargado, que mi jefe me trata mal, pero bueno, en el fondo, yo qué sé, hay gente que no tiene trabajo y que está peor. Peor están en Burundi, que pienso yo siempre, pero tú estás en Burundi. Entonces, la cuestión es que... Esta tendencia que tenemos a relativizarlo todo, a quitarle hierro, lo único que hace es que no aceptemos la realidad. Y cuando no aceptas algo no puedes cambiarlo. Y el problema es que nos protegemos tanto del dolor que hay un momento en que creemos que somos tan débiles que no podemos hacerle frente. Y por eso nos ponen bailes de médicos bailando. Sin embargo, lo que nos dice la realidad, lo que nos dice la pandemia es que hemos sido capaces de enfrentar las cosas. Lo que nos ha enseñado la pandemia, por encima de todo, es una frase que, que a mí me encanta, que dice Eugene Gelding, que es un terapeuta, que él dice, ignorar algo no lo va a hacer desaparecer, y reconocerlo no lo va a crear. Y es que está ahí por un motivo, para que tú hagas algo con ello. Y eso es el virus, pero también es tu tristeza. Y eso es el virus, pero también es tu problema sexual y eso es el virus, pero también es que estás enfadado con no sé quién y eso es el virus y lo que intentamos siempre es no mirarlo y nos da miedo mirarlo, parece que si lo miramos eso va a aparecer o se va a hacer más fuerte, ¿no? Yo puedo no mirar la pantalla y por eso la pantalla no va a desaparecer, pero mirarlo me permite decidir qué quiero hacer con ello y solo cuando hago algo con ello, solo cuando me enfrento a ello, eso desaparece. Lo que nos ha enseñado la pandemia, ante todo, es la capacidad que tiene el ser humano de crecer ante el sufrimiento, de crecer en la adversidad. Mirad, cuando esto empezó, ¿vale? Aunque nos ponían los vídeos de los médicos bailando, la realidad era esta. Los primeros EPIC que tuvieron en la mayoría de hospitales eran bolsas de basura. Ese era el material de desinfección que tenían. Máscaras de pintura, como la que tiene ese sanitario de la izquierda. Gafas de pintura. Fijaos en el momento probablemente más terrible, con, con algo para lo que, y asumámoslo y digámoslo abiertamente, si no es malo, los sanitarios no estábamos preparados porque no habíamos vivido nunca una pandemia, no teníamos un sistema de salud preparado para una pandemia y hubo que improvisar. ¿vale? Esto ocurrió ante lo peor. Mira, yo creo que lo que ha demostrado sobre todo esto es que la situación en límite evidencia lo mejor y lo peor del ser humano. Y evidencian que el ser humano, cuando tiene miedo, y el miedo viene de esta idea de no aceptar la realidad, viene de sobreprotegernos, viene de estar todo el rato intentando ir así, sin pensar en nada y decir, no es que soy positivo, no, lo que eres es un cobarde, mira la realidad. Y el miedo lo que hizo fue egoísmo. Y el egoísmo lo que hizo fue situaciones tan lamentables como las que hemos vivido en este país que por ejemplo las comunidades autónomas se racaneaban el equipo sanitario entre ellas, como si no fuésemos todos españoles. El miedo fue lo que hizo que cuando había ciudades más afectadas, la gente de esas ciudades intentase irse de las ciudades a pesar del riesgo de contagiar la enfermedad. También os digo, hay una parte que tiene sentido, si nos han puesto vídeos de médicos bailando y nos han dicho que esto no es tan grave, si a mí todo el rato me están diciendo que esto no es tan grave... Lo normal es que luego no me quiera vacunar. Lo normal es que luego los jóvenes no quieran no quedar con sus amigos para irse de copas. Porque es que no nos han enseñado un puto ataúd con 87.000 muertos que tenemos. Entonces, si infantilizas a la sociedad, la sociedad funciona de una manera infantil. El miedo hizo que la gente fuera egoísta. Y sin embargo, la muerte, la enfermedad, el dolor sacó lo mejor de las personas. Y creo que eso hizo en toda la sociedad y creo que tenemos que estar orgullosos de eso. Los médicos se pusieron con bolsas de basura a atender a sus enfermos. La gente empezó a coser mascarillas en sus casas para llevarlas, para ayudar, para hacer lo que estuviera en sus manos. Casi lo, hablo de mi colectivo, lo hicimos aquí en Marbella, pero se ha hecho en muchas ciudades de España. Abrimos atención psicológica gratuita por videollamada. No es lo, el, el dolor lo que hace que la gente no avance. Precisamente el dolor es lo que hace que la gente avance, es lo que hace que la gente saque recursos. Por eso se llaman fuerzas de flaqueza y no se llaman fuerzas de positividad o de good vibes o de no sé qué leche. Damos lo mejor en las situaciones difíciles. Y esta pandemia lo ha demostrado. Mirad, hay una cosa que que me gusta mucho y es la historia de, de un psiquiatra austriaco de Víctor Frankl, vale. Que él decía, él, él fue un psiquiatra judío que, lo, que estuvo en un campo de concentración nazi, vale. Que eso sí que fue jodido y no nosotros con Netflix, la mantita y pidiendo comida a domicilio, vale. Y él dice que en el campo de concentración nazi fue una situación límite, un poco como esto. Y él dice que ahí se vieron las costuras de los seres humanos. Y él dice que el ser humano, que los campos de concentración demostraron que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Porque el ser humano es la única especie que es capaz de crear el horror de la cámara de gas, pero es también la única especie que es capaz de entrar en la cámara de gas cogiéndole la mano a un compañero y con una plegaria en los labios. Las personas ante el dolor compartido reaccionamos. Y reaccionamos ante el bien común. Y puede parecer que los de las cámaras de gases son héroes o los sanitarios son héroes, que para mí algo tienen. Pero eso, todos voluntariamente hemos decidido quedarnos en casa. Hemos renunciado a nuestra libertad. Hemos aceptado mmm, no ver a nuestra familia. Hemos aceptado, cuando estábamos enfermos, recluirnos y no tener contacto con nadie. El egoísmo viene del miedo, no viene del dolor. El dolor saca lo mejor de las personas. Y es verdad que yo hablo así a cara de perro, es verdad que yo digo las cosas muy rudas, que tengo la sutileza de la lencería de esparto, yo lo sé, que soy de Marbella, pero muy finico no soy, ¿vale? Se nota ahí la ascendencia granaína de mis padres, pero la realidad es que yo no soy un cenizo, todo lo contrario, yo creo profundamente en el ser humano. Y por eso creo que no hay que sobreprotegerlo, por eso creo que no hay que contarle milongas. Creo que cuando le cuentan la realidad y la gente es honesta, cuando miramos lo malo de nuestra vida o cuando nos dicen lo malo de un problema, tenemos la capacidad de reaccionar. Mirad, eh, la, esta diapositiva la puse porque hay una historia que, que me encanta, ¿vale? Los, los chinos y los japoneses tienen dos tipos de alfabeto, ¿vale? De hecho, los japoneses esto lo copiaron de los chinos, y es que tienen. Un tipo de letra que es como la nuestra, ¿no? Pues pues como la P, pero la P en chino, la A, pero la A en chino, pero luego tienen otro tipo de letra que es el kanji, ¿vale? Que el kanji es una letra que significa un concepto en sí mismo. O sea, tú puedes escribir fuerza con letras, o puedes escribir una letra que representa fuerza. Yo tengo la teoría personal de que esto lo hacen, porque como tienen unas letras tan raras, y eso tiene que ser un coñazo escribir, pues le hicieron esto para cortar. Bueno, la cuestión es... Que el kanji de la palabra crisis es ese que veis ahí, que está formado por unir dos kanji, que es el de la palabra peligro y el de la palabra oportunidad. Y es que eso es una crisis. Cuando hay una crisis, cuando sentimos que el mundo se rompe, porque te deja tu pareja, porque te echan del trabajo, porque te dicen que tienes cáncer, hay un momento en el que sientes que tu mundo se ha roto, que tu mundo se ha roto y no vas a poder volver que te absorbe el vacío. Pero las crisis, ante todo, lo que nos dan es una oportunidad. Es una oportunidad de empezar de nuevo, es una oportunidad de cambiar lo que está mal. Y mira, yo no voy a decir gilipolleces. Yo no voy a decir que qué bien que ha venido el coronavirus, porque esto ha sido una lección que nos ha traído el destino. Pues mira, yo prefiero no aprender nada en un montón de años, no sé vosotros. Pero sí que creo que el ser humano tiene una capacidad maravillosa de adaptación y de resiliencia. Y viene que cuando mira una realidad le da la oportunidad de cambiar cosas y eso lo ha demostrado lo ha demostrado profundamente la crisis del coronavirus porque mirad, a raíz de lo que ha ocurrido ha habido una serie de cosas que estamos empezando a cambiar estamos empezando por ejemplo ya hablo en mi área a que un montón de gente como ha tenido que recurrir a la salud mental se ha normalizado muchísimo no sé si lo habéis visto pero de un año aquí la gente habla mucho más abiertamente de que va a consulta, de que va a terapia, salen los famosos en la tele diciéndolo. La crisis del coronavirus nos ha dado la oportunidad de normalizar esto y también nos ha demostrado que la humanidad tiene que unirse más, que ya no nos vale este modelo de que cada país, de que cada persona vaya a su rollo, sino que tenemos que trabajar por el bien común, de que, tenemos, de que so hay peligros a los que solo somos capaces de hacerles frente. Cuando nos unimos y hacemos un frente común. Por ejemplo, se está hablando de que, igual que existen los cascos azules para intervenir en misiones de paz, hay que crear unas batas azules para tener equipos de médicos y trasladarlos a cualquier punto del mundo cuando hay una pandemia. Porque es verdad, de esto solo salimos juntos. Las crisis nos dan oportunidades, nos dan la oportunidad de cambiar cosas. Las crisis a nivel personal hizo que muchos de nosotros viésemos verdades incómodas. Y joder, claro que no fue agradable. Claro que fue un mal rato, pero nos dio la oportunidad de cambiarlo, la oportunidad de hacernos cargo de ello y también la oportunidad de darnos cuenta de que no somos tan blandos como nos contamos, de que no somos tan tiernicos. Tenemos la capacidad de ver los problemas y hacerles frente. Lo que nos enseñó por encima de todo esta crisis es que las personas ante una sensación de sentimiento compartido nos unimos. ¿Cuántas veces estamos mal una familia en la que muere un miembro y está todo el mundo triste y no lo quieres contar por no fastidiar al de al lado? Y al final está todo el mundo jodido, por dentro estando fatal, pero nadie quiere hablar del tema por no hacer daño. Y fijaos, ahí esa familia se está privando de lo único que pueden hacer entre ellos, que es darse consuelo, que es darse apoyo, que es ofrecerse un hombro sobre el que llorar. Una crisis familiar, como que muera un miembro, une a los miembros de la familia, les da la oportunidad de unirse. Y otra cosa que nos ha enseñado, que yo creo que es una de las grandes lecciones, una de las grandes oportunidades que nos ha dado el virus, es demostrarnos una cosa que a mí mi padre me decía siempre, que mi padre era médico, y me decía que lo más democrático que existe es la enfermedad y el dolor. Porque, mirad, en el, el virus le no da igual que seas chino, que seas árabe, que seas español que sea del Kurdurgistán, que no sé si existe, pero suena bien. ¿vale? El virus nos ha enseñado que da igual que seas rico o pobre, que seas guapo o feo, que seas soltero o que estés casado, porque ante la enfermedad y el dolor todos somos iguales. Y sobre todo el virus nos ha dado la oportunidad, y aquí si me lo vais a permitir me voy a poner un poco moña, ¿vale? el virus nos ha dado la oportunidad de entender lo que realmente es importante. Nos ha dado la oportunidad de que no tiene sentido la rueda de Haster en la que estamos metidos todo el día intentando conseguir, hipotecándonos para pagar el nuevo, el nuevo móvil que dentro de un año ya no te va a valer o te va a dar igual porque sacan un modelo nuevo. Nos ha dado cuenta que nos obsesionamos un montón con los kilos de más, nos obsesionamos un montón con ganar más pasta, nos obsesionamos un montón de cosas que cuando hemos estado jodidos... ¿eh? que cuando le hemos visto la cara a la muerte, no nos han importado un carajo. Y lo que te importaba es, quiero ver a mi hermano. Quiero coger a mis amigos y poder salir y echarme una cerveza. Quiero poder volver a abrazar. Jo, yo no sé, vosotros, yo soy muy tiernico, aunque hable más vasto que un arao, Pero lo que yo he hecho de menos los abrazos, lo que yo he hecho de menos es tocar a la gente. Y tocarla sin miedo nos ha enseñado de verdad y ha sacado valor a lo que realmente es importante, que es a lo que normalmente no atendemos. Como dice el rapero Natch en una de sus canciones, lo mejor de la vida es gratis. Ver un amanecer es gratis. Echar un polvazo es gratis. Bueno, casi siempre. Echar un polvazo, o pues espero que sea así, echar un polvazo es gratis. Tener una buena conversación con un amigo es gratis. Escuchar una canción que te emociona es gratis. Lo mejor de la vida es gratis y no lo atendemos porque estamos siempre con lo urgente. Lo urgente no nos permite atender lo importante y las necesidades que nos creamos simplemente por miedo, simplemente para no pensar, simplemente para no ver el dolor emocional. Mirad, yo el mejor recuerdo que tengo de la pandemia era que estaba en un piso que no tenía mucha luz y había unas horas que entraba el sol por una ventana. Y entonces me llamaba la que era mi pareja en ese momento, y simplemente nos sentábamos en la cama y nos daba el sol en la cara. Y nos quedábamos sentados uno al lado del otro, sin hablar, con la mano cogida. De verdad, hablo de ese momento y se me quiebra la voz porque me emociona muchísimo. Y creo que soy tan imbécil que en cuanto he vuelto a la vida normal, no me he parado a sentir el sol en mi piel ni un solo día. Esta pandemia. Sobre todo, lo que nos ha enseñado es lo que es realmente importante. He elegido esta frase del escritor Stephen Sage, que él dice que no basta con superar la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante, porque entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. Claro que tenemos que tener cuidado, claro que tenemos que tener prevención, pero sobre todo lo que nos ha enseñado esto es que la vida es ahora, es que la vida es hoy. Y os invito a vivirla, porque la vida es de puta madre, pero os invito a vivirla de verdad. Os invito a vivirla centrándonos en lo importante, sacando las lecciones de todo lo que hemos visto y mirando lo que no va bien en vuestra vida y enfrentándonos a ello en vez de seguir escondiendo la cabeza en la arena. Desde luego hay una última cosa que a mí me ha impresionado con todo esto y es que mirad, cuando vino una pandemia, cuando vino lo peor, cuando tuvimos miedo, conectamos con una necesidad, una necesidad que nos movilizó, que nos hizo salir a la calle. Y era que podríamos coger el coronavirus y morir, pero nos iba a pillar con el ojete bien limpio. Muchas gracias.